Bueno, como veis, esto ya va tomando forma. Estamos aquí en la Universidad Pontificia de Comillas, antigua Universidad Pontificia, cerrada hace más de 40 años, como yo digo, por falta de clientes. Nadie estudia para cura. Y esto, que es una finca de 80 hectáreas, con esta maravillosa joya arquitectónica del modernismo catalán de 1870, pues en el 2013 estará ya todo rehabilitado para ser la sede del Centro Mundial de la Lengua Española. Y en la parte de mi derecha, pues irá a colegios del mundo unido. Bueno, decían que era humo, pero esto es una espléndida realidad. Yo estoy imaginándome ya el 2013, que está a la vuelta de la esquina, viendo aquí permanentemente durante el año a más de 1000 personas de todo el mundo, sacando el título de máxima excelencia de la lengua española que van a otorgar la Cátedra Cantabria, la Universidad Menéndez Pelayo y la Universidad de Cantabria, bajo el patrocinio del Instituto Cervantes, como título de máximo nivel en el idioma español. Aquí vendrán gentes de Brasil, de Japón, de China, de Estados Unidos. Yo creo que estamos ya ante una realidad que está a punto de tocarse con la mano. Concretamente, dentro de 2 días tendré aquí al embajador de China, que está muy interesado en conocer estas instalaciones ya en parte reparadas y ya con plena utilización ya este año para los primeros grupos de alumnos. Porque China tiene muchísimo interés en que haya un centro donde puedan perfeccionar sus profesores la lengua de Cervantes, ya que China es una potencia emergente en el mundo y cada vez hay más interés en China por aprender el español. Yo le voy a proponer al embajador de China firmar un convenio. El día 6 es el día que viene realmente, va a venir aquí a ver estas instalaciones y le voy a decir que el convenio yo creo que es un convenio justo. Que China nos mande aquí un chino por 1 millón de habitantes, con lo cual nos mandarán 1.500 millones de chinos al año y Cantabria, en reciprocidad con China, pues mandará un cántabro por 1 millón, con lo cual mandaremos uno cada 2 años. Yo creo que el convenio es absolutamente justo. Bueno, bromas aparte, estamos ya ante una espléndida realidad que va a ser un impulso para Cantabria, no en balde, un idioma que probablemente cuando acabe el siglo XXI, según algunos estudios, sea el idioma más hablado del mundo por encima del inglés, que tenga su epicentro, su punto de referencia, su centro de excelencia en Cantabria, que por otra parte es donde nació el idioma español, en la zona de Valderredible, allá por los siglos 6, 7, 8, pues yo creo que es algo que tiene una importancia para nuestra región enorme. El idioma español es imparable, el idioma español no va a tener eres. Cada día más gente en el mundo va a hablar la lengua de Cervantes y que tengamos esa referencia de excelencia aquí en este maravilloso entorno es algo extraordinario. Ya no solamente importa el contenido, importa también el lugar, porque la gente que viene de fuera de España y ve estas instalaciones, yo creo que eso también contribuye a animar a las personas a que vengan a este lugar de Comillas, que es un sitio maravilloso dentro de Cantabria y del mundo, y con estas instalaciones modélicas. Bueno, pues para aquellos que decían que era humo, esto yo creo que ya es un incendio imparable que dentro de poco nos llevará a lo que he dicho antes, que en el 2013 estará todo el complejo en pleno funcionamiento.